Yo soy Rubén 2TNT y seguimos con la aventura en Inazuma Eleven 2 Mentisca Eterna. En el episodio anterior entramos en el capítulo 3 de la historia, la Estrella del Norte. Y si recordáis, al final del episodio estuvimos buscando cofres, que es lo que vamos a seguir haciendo en este episodio. El siguiente sitio donde quiero ir es a la calle de Mar, puesto que por el momento no puedo acceder ni a la torre ni al barrio de tiendas. Por lo que vamos a la zona residencial. Y en la zona residencial hay un objeto en la casa de Mar. Pachanga contra los revienta espinillas. Tenemos una bola de arroz y una unidad de leche como recompensa. Y ahí está el objeto en la casa de Mar. Obtenemos una bola de arroz. Esta calle no tiene salida. Y una pachanga. Vale, es fácil, es robar el balón al equipo rival. Ya está. Y nivel para... ya. Mi madre ha decidido que yo debería ser como tú y dedicarme al fútbol. Lo malo es que no me gusta hacer deporte. Por aquí no tiene salida a la calle. Vale, siguiente lugar al que vamos a ir es a la ribera del río. Donde aquí ya recogimos un objeto, pero voy a deciros dónde está. No sé si fue aquí. Bueno, aquí hay un agua mineral. Y aquí tenemos unas botas frescas. Ah, creo que recogimos los objetos del Instituto Umbrella, me parece. Ahora lo comprobaré yendo allí también. Vamos a centrarnos en ganar a los fieras. No me lo puedo creer, doy un paso y me sale el partido. Y encima contra los mismos. (Risa)
regateale a Venganaza. Remate dragón. Vale, aquí está el cofre. Que obtenemos una galleta. Si tenéis algún problema, podéis girar la cámara con L o R para verlo. Y yo en su momento recogí un cofre, pero no me acuerdo de dónde. Vamos al Instituto Umbrella. Que tiene dos cofres. Y pachanga que te crío. Contra los banderines. Se adelanta a Kevin Anazan. Venga, Jack. Un agua mineral. Y aquí debería haber dos cofres que ya recogí en su momento. Partido contra los banderines, que tienen nuevos jugadores. Y ahora vamos a ir a Nara, que es el siguiente sitio donde hay objetos. Empezaremos por la ciudad de Nara, seguiremos por el parque Deerfield y acabaremos en la emisora de televisión. Vamos a jugar este partido antes de ir a Nara. Así es el fútbol del Raymond. Vale, no ha podido parar el tiro. Y nivel 15 para Nathan y Kevin. Vamos a Nara. Empezamos en la ciudad de Nara. Estamos en Nara Este y tenemos dos objetos o dos cofres. Aquí está el primero.
que es el tiro del cometa. Un segundo objeto o cofre que se ubica aquí es agua mineral. Y el tercer objeto de Nara se encuentra en Nara Oeste, y vamos en este orden para poder acceder al parque Deerfield desde ahí. Jugamos contra el Atlético Berrea. Hitman. Seguido, sí. Pachanga. Otra vez contra el Atlético Berrea. Ya está cansado, ahora lo comprobaré. Seguido, sí. Bueno, quedan pocos puntos de esfuerzo. Doy dos pasos y me sale una pachanga. Contra los rugefaltas. Y conseguimos el uniforme Guerra Total. Ese cofre tenía 25 puntos de amistad. Y ahora vamos al Parque Deerfield. Tenemos una bonita fuente para restaurar los puntos, pero en la entrada junto a este sauce tenemos un cofre con agua isotónica. Vamos a restaurar los puntos antes de coger el resto de cofres contra los hasta nunca. Quiero ir a la fuente para la salud de... Bueno, salud, los puntos de esfuerzo, sobre todo de Kevin, de Jack. Bueno, ¿quieres que te marque con remate dragón? Por lo que veo. Con el remate dragón. ¡Qué trayazo! Recuperamos puntos en la... Esto es lo que me cabrea, que acabamos de recuperar puntos y pachanga contra los Alces Balompié.
¡Seguido, sí! Qué pena no tener la pulsera sobria, de verdad. Aquí está el cofre con... sí, que contiene una galleta, y ahora tenemos que cruzar al otro extremo del parque Deerfield, o Deerfield, perdón. Ya no sé ni... Vale, primera vez que le quitamos el balón al portero. Es que se dieran técnicas o algo, pero no. Dan galletas. Bueno, por lo menos es robar el balón. No todas son marcar gol. Una pulsera recia. Vale, y aquí hay un cofre. Vamos a ver si... ahí está la estrella, no hace falta ver el cofre, contiene 120 puntos de pasión. Y en el otro lado del parque, cerca de la estatua, si las pachangas no lo permiten, hay otros dos cofres. Otra pulsera recia. Al lado izquierdo del parque, subiendo por aquí, hay un cofre. ¿O no? Sí, aquí está. Que contiene una barrita. Y a la izquierda, después de que la pachanga lo permita, otra vez contra los Power Rangers, esta vez han traído al rosa, que antes no lo habían traído. Ah, lo ha bloqueado el verde. Ahí va. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, 13 puntos de pasión y 13 de amistad. Espérate para coger ese cofre.
muro. Vamos a por el objeto. ¿Qué contiene el cofre? Que es el calzado a cuadros. Y menos mal que puedo salir por aquí hacia Nara TV. Porque me tuviera que recorrer otra vez el parque. Ya estamos en Nara TV. Última parada del día de hoy para recoger objetos. En la entrada tenemos dos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí se encuentra de la derecha y contiene 160 puntos de pasión. Algún día me gustaría presentar un programa que se viera en todo el país. ¿Qué digo? En toda la galaxia. Y seguimos avanzando. Y en el lado izquierdo tenemos una agua isotónica. En la recepción hay un objeto que ya vimos que está pegado al ascensor del lado derecho. Bueno, pegado. Tenemos una galleta. Y aquí en la azotea hay dos objetos. Este de aquí, que son 15 puntos de amistad. Y aquí, a ver si girando la cámara lo encuentro. Aquí supuestamente hay un objeto. Pero como no sea... A lo mejor así. Ahí. Ha sostenido Shadows. Esto. Extraño lagarto de color oscuro. Será una nueva especie. Shadowdarus Cimmerei. Vale, pues esos son todos los objetos que se pueden obtener hasta el momento. Y vamos a dejar el capítulo en la caravana. Gracias por ver el vídeo, podéis darle si os ha gustado, favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.